Ya se cumplen 3 años de la publicación en el BOE del Real Decreto 16 del 2012. Hace 3 años señalamos que esto iba a excluir a poblaciones y generar mayor gasto en la sanidad pública. Hace 3 años denunciábamos que se vulneraba el derecho a la salud de muchas poblaciones. Hace 3 años decíamos que habían problemas en el caso de enfermedades de declaración obligatoria. Hace 3 años denunciábamos que personas iban, sobre todo en el caso de los copagos, personas que iban a tener acceso a la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de 3 años lo que podemos decir es que todo esto ha pasado. El movimiento de objeción de conciencia de la SENFI reunió a 2.400 personas, a 2.400 profesionales, la gran mayoría de ellos médicos de familia. En aquel entonces ya apuntábamos que no podía ser que la población más vulnerable, en este caso los ciudadanos, las personas sin permiso de residencias, fueran excluidos del Sistema Nacional de Salud. Fuimos conformando una serie de redes de denuncia en cada una de las comunidades autonómicas que se han ido adaptando. Al respecto, y los casos que tenemos registrados en la Comunidad de Madrid, de los 458 casos que hemos revisado cuidadosamente, cerca del 50% son denuncias de vulneración del propio Real Decreto. Creemos que si no hubiera sido por la labor de todas estas organizaciones, el impacto de este Real Decreto para muchas personas en su integridad física y mental hubiera sido bastante nefasto. Manifestaciones que hizo en público el ministro de Sanidad a finales del mes de marzo son absolutamente insuficientes y que en términos generales no cambian para nada el panorama frente al Real Decreto. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar no se restituye la titularidad del derecho a la salud en forma de tarjeta sanitaria. Eso por una parte. Por otra parte, tampoco se mantuvo el copago sanitario y sabemos que en época de crisis hay muchas personas que se ven excluidas y que no pueden acceder a la medicación. Es un cambio positivo, seguramente. Todo cambio, aunque sea electoral o no electoral, da igual, son positivos. El problema es que es un cambio insuficiente. Es un cambio que tiene que ser mucho más allá. Que hoy hemos decidido dar un paso adelante, presentar una redes por un lado y ACIS, que es una alianza contra las inequidades en salud. Bueno, seguir denunciando este Real Decreto, presentando una alianza que lo que quiere ir más allá, de estudiar los efectos de la crisis en la población, en su salud, de lo que hemos llamado, de lo que se denominan inequidades, es decir, de aquellas cosas que son evitables en el acceso a la salud y que por tanto hay que trabajar para que estas no sucedan. Esto por un lado. Por otro lado, presentar REDER, que es una red a nivel nacional que aúna esfuerzos de las redes autonómicas existentes y quiere presentar un informe de todas las personas que de alguna forma son excluidas por este Real Decreto. Y finalmente también influir en la vida política y en las decisiones para que esto se termine. Aportamos a esta alianza un portal donde analizamos todas las investigaciones realizadas, en la cual se demuestra los efectos de la crisis en la salud. Parece que hay efectos en lo que son suicidios o alguna afectación a algunos estilos de vida como consumo de drogas y alcohol. Que hay un efecto importante del desempleo en la mortalidad general, en la mortalidad cardiovascular. Hay una mayor proporción de personas afectadas por un proceso de desahucio que tienen una salud deficiente. Diríamos 67% en personas con proceso de desahucio, 19% personas población general. El 88,2% presenta un trastorno de ansiedad, ¿vale? A niveles de depresión también son muy elevados y también aspectos de estrés postraumático. Abordar a grupos determinados excluidos por estas situaciones de crisis es totalmente necesario y nosotros desde esta alianza queremos influir para que eso sea posible, ¿no? Y sobre todo en este momento preelectoral seguir la presión
de muchas organizaciones ciudadanas que han estado luchando a lo largo de 3 años para lograr la derogación de este Real Decreto.